Señor, cuando no hay agua y hay escasez. Porque tú eres Dios. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Te bendeciré en la tierra de leche y miel, donde fluye la paz y el bien. Bendito sea tu nombre. Bendito tu nombre en lugares de sequedad, caminando en la adversidad. Bendito sea tu nombre. Bendición que des, te bendeciré. Y si las tinieblas caen, aún así diré: bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Decir al Señor en esta hora, cante conmigo. Bendito tu nombre, cuando el sol brilla en plenitud, cuando todo es gozo y salud. Bendito sea tu nombre. Bendito tu nombre, en la senda de la aflicción, en medio de persecución, bendito sea tu nombre. Por cada bendición que des, te bendeciré. Y si las tinieblas caen, aún así diré: bendito sea tu nombre. Adorar al Señor con un poco sabor caribeño. Yeah, yeah, yeah. Te adoramos, Señor, con el sabor caribeño. Señor, te pedimos que bendigas al Caribe. Cumple tu voluntad. Cumple tu voluntad. Fuerte ustedes. Tu nombre, oh Señor. Otra vez. Cumple tu voluntad. Sí. Cumple tu voluntad. Mi ser. Mi ser bendecirá. Señor, cantemos. En
todo tiempo yo te bendeciré, Señor. En todo tiempo yo te bendeciré, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu glorioso nombre, oh Señor. Dice las escrituras, Mateo 11, versículo 28, 29 y 30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Amén. Si te sientes agobiado, cansado, quizás por la preocupación, por lo que sea, adora al Señor, venga donde el Señor, Él te recibe con las manos abiertas y Él te dará descanso. Amén. Yeah.
para mí. Fuerte iglesia. Todo obre bien para mí. Tú haces que todo obre bien para mí. Ahora usted. Levanta a nosotros con alas de águilas, nos da la fuerza si confiamos en Él. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito. De los débiles.
Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre. Águilas, Señor, aunque estemos cansados, Señor, aunque estemos atribulados, Señor Jesús, tu palabra nos promete, Señor, que tú nos levantarás, que tú estarás ahí, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor Jesús, en los momentos alegres, Señor, y en los momentos difíciles también. Así que alegrémonos en el Señor, digámosle, Señor, estamos agradecidos de ti, Señor Jesús, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás ahí, Señor, levantándonos en alas, como águilas, Señor Jesús, volando, Señor, surcando los vientos, Señor Jesús. Oh, aleluya, acércate, acércate si tú sientes que el Señor tiene algo especial para ti en este día. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú conoces, Señor, mi necesidad. Tú conoces, Señor, lo que nosotros estamos buscando, Padre. Dile, Señor, aquí estoy, aquí estamos, Señor. Sí, Señor. Mientras Leonardo toca ahí y adora al Señor, oremos por México. Que el Señor puede levantar de los escombros. Alma mía,
espante y llegue el día de partir de aquí. Mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años en la Señor, gracias. Si usted quiere venir y continuar adorando al Señor, pasando aquí adelante con alguna petición que tenga ahí en su corazón, bienvenido a hacerlo ahora. Y queremos orar contigo, queremos orar por ti, que tengas un momento ahí a solas con el Señor, trayendo tu petición delante de Él. El Señor dice que vengamos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Eso quiere decir que en el momento que tú lo necesitas, en la forma en que lo necesitas, el Señor quiere que tú vengas. No hay nada ni demasiado grande ni demasiado pequeño que tú puedas traerle al Señor, porque Él está dispuesto a responder a tu necesidad. Así que venid a mí, dice la palabra, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Quiero invitar al pastor Mick que pase por acá, nos dirige una palabra de oración. Amén. Preparemos nuestros corazones. Prepárate para recibir. Si tú tienes fe, todo te es posible, dice la palabra del Señor. Al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque no depende de mí. No depende de tu fuerza. Depende del Dios que su corazón es activado por la fe de aquellos que creen en Él y que oran a Él. Así que vamos a levantar nuestras manos delante del Señor y aleluya. Conoce nuestros corazones. Gloria a Jesús, Señor. Te agradecemos por este día, Senhor, e por tu presença em este lugar. E por sentirmos tu presença em esta casa, Senhor. Senhor, és tu ambiente, és tu lugar, Senhor. Lugar onde tu povo te adora, Senhor. E lugar onde tu povo também traz suas necessidades, os problemas, as enfermidades, Senhor. Las situações que muitas vezes pensamos serem difíceis a la vista humana, pero el Deus que nós conocemos, el Deus que nós servimos, é um Deus especialista em causas impossíveis.
Senhor, tu eres especialista em lo difícil para el hombre. E quando pensamos, Senhor, que não há solução, quando pensamos, Senhor, que todo está terminado, tu vienes com a resposta em la hora exacta, Senhor. Padre, eu sei que nesta tarde há algumas pessoas aqui que traem delante de ti uma situação difícil para eles, impossível para el hombre, pero possível para el Deus que tem todo poder, el Deus que reina eternamente, el Deus que não se limita a la capacidade humana, pero possível para el Deus que tem todo poder e todo interés em bendecir-nos nesta tarde. Venga com tu poder, Senhor, soluciona nossos problemas, sana nossas enfermidades, mientras te adoramos, mientras exaltamos tu nome, sana-nos, Senhor, varre toda enfermidade e deste ambiente, Senhor, e nesta tarde, em nome de Jesus, e a ti, Padre, daremos toda a honra, a ti daremos toda a glória, pelos siglos de los siglos, amém. Amém. Adorarei a mi Senhor. Entraré em su santo templo para adorarle. De tu espíritu en nuestros cuerpos, mentes, emociones, nuestra biología y neurología total, Padre. Despejamos
todo temor, toda angustia. Declaramos que por la expresión de tu palabra en nosotros, Señor, toda complicación es allanada, toda dificultad es resuelta, todo escollo, todo tropiezo, Señor, es abolido en nuestras vidas. Y pedimos que la paz de Cristo, Señor, nuestro Dios todopoderoso, invada nuestros corazones, Señor. Toda alma afligida, Padre, que reciba el consuelo, el aliento, el ungüento de tu poderoso Espíritu, Señor, sobre ellos. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Ahora recibe esa paz del Señor en tu corazón, en tu espíritu. El Señor responde al clamor de su pueblo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino.